Parada obligatoria de nuevo con una de las comparsas de Cádiz, los hermanos Carapapa, los trovadores, y la buena compañía siempre es sublime. Y esta vez con Esperanza, que otra vez la tengo aquí a mi ladito. Mira. Hello. Ahí. Muy buenas, un placer. Rafael, bien, ¿no? Bien, bien. Y que buen amigo y carpintero. Y ahora vamos a pasar a alguien que seguro, si tú has dicho carpintero, me va a decir algo de los extintores. Ángel Gago, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Un verdadero placer estar aquí para escuchar. ¿Por qué es buena noche? Porque todavía no se ha costado mucho. Nosotros somos de noche. Somos muy trasnochadores. Claro, sí, hombre. Ay, ese nombre también... Me suena. Bueno, vamos a disfrutar de esta agrupación, los trovadores, la comparsa de los hermanos Carapapa, ¿vale? ¿Había escuchado algo, José, antes de empezar la presentación? Yo escucho cositas, pero suelta, ¿no? Yo no, porque quería esperar este momento para tenerlo, disfrutar este momento plenamente. En exclusiva. Yo sí los he visto en directo, los he visto en DVD y... Pues, vamos a flipar, Angelito. Con el permiso de mis invitados, vamos a quedarnos ya con la presentación de esta comparsa Los Trovadores. Ahí quedó la presentación de esta comparsa y me quedo con esa frase: una noche gaditana encontraré mi inspiración. Ay, esas noches gaditanas. La presentación es una joya, ¿no? Yo creo que este año de las cosas más bonitas que se van a escuchar en carnaval, ¿vale? Va a ser esto, vamos. Una preciosidad, vamos.
que después de escuchar esto se me va la inspiración, no puede ser. Claro. No sé qué decir. se queda uno. A mí me suena a carnaval, de Cádiz. Sí, Fali y yo comentábamos de carnaval antes de... que sonaba como añejo, ¿verdad? Claro, sí, sí. Es una maravilla. ¿Se habrá perdido un poquito eso de rescatar un poquito ese soniquete antiguo? Claro, eso se ha perdido, sí. O sea, el soniquete de encaje bolillo, mar de copla, esas cosas hoy día no lo hay. De todas maneras, creo que el carnaval es cíclico y volverá. Sí, volverá. Bueno, el carnaval y todo, en la vida. Pero de todo momento yo me quedo con esto, para mí es una joya. Pues con el permiso de ustedes vamos a quedarnos ahora sí con el primero de los pasodobles de la comparsa Los Trovadores. Pasodobles de esta comparsa, en este caso creo que es un tema muy cantado. Trillado este año, ¿no? Sí, como el tema de Juan Carlos. ¿No? ¿Veis que hay demasiado tema para hablar y expresar el tema de pasodobles y a veces caemos en la dinámica de siempre lo mismo? Hombre, lo que pasa es que cada uno quiere cantarle a ese tema y quiere expresar su punto de vista de por ejemplo, todo el mundo quiere cantar a la monarquía o a lo que sea, pero quiere darle su punto de vista. Y al final es verdad que todo el mundo termina hablando de lo mismo. Pero mientras que sean estos temas, lo que sí es verdad que no todo el mundo lo hace igual de bien. Claro, sí, ¿verdad? Aparte, mientras que sean estos temas, que son temas que es la oportunidad de decir cosas y hay que decir estas cosas, que después escuchamos cosas que no tienen sentido ninguno simplemente porque estás enfadado con uno, porque no ve bien lo que hace. O mucha pena también. Y hay muchas cosas permiso, que decir, como esto, por ejemplo. Con el permiso, usted va a comenzar ya el segundo de los pasodobles. Vamos allá. Thank you.
nacimiento ya le ves la cara. Y sin llegar ya al centro del mundo y te cambia la casa, su dormitorio se pinta, se adorna, 200 peluches por la habitación, los cajones ya guardan su ropa, el baño, la cuna y algún biberón. Ese día que entra por la puerta en brazos de su madre, a los 5 minutos la casa ya tiene su olor. Siempre encima porque tú no quieres que le roce el aire, que esa noche que da miedo hasta su respiración. Va siempre en la retina la imagen imborrable de ver tu hijo mamando en el pecho de su vacuna, que te salta los instintos y te falta el aire y quieres morirte cuando está malito. Te lo quiero ver cuando te dice papá, cuando te da el primer beso y el primer día que empieza a andar. No se te olvida esa carita del primer día cuando con su mochila no entra en la guardería. Soy más padre que nadie, cualquier padre da la vida por la sangre de su sangre. Cuando viene y me dice te quiero, me pregunta tenerlo en mi brazo, que casi de ser humano es capaz de coger a sangre fría y sin Bueno, ahí quedó ese segundo de los pasos dobles. No se olvida esa carita de ese primer día de guardería. Ni soy más padre que nadie. Más rato, casi nadie. Malos que somos padres. Hemos pasado mal rato. Javier, sí, menos mal que no hay cámara, ¿eh? Sí. Porque estamos aquí los tres con la pequeñita hablando. Desde que empieza el paso sobre con la primera frase ya te descompone. A ver, porque es padre, sabe. Yo como padre de los pasos sobre es más bonito que escuchamos. Sí, yo me quedé con el de carnecita de gallina y ya este creo que hasta incluso lo ha superado. Increíble, ¿no? Aparte tiene lo podemos juntar los dos porque de verdad, antes de nacer. Es antes de nacer y este después de nacer. David, o sea, increíble. David tiene una virtud que. David y Javi, que las letras que hacen las hacen tan sencillas al oído. O sea, dicen las cosas que la gente habla. Y todo eso lo he vivido yo. Es una maravilla el paso. Pues vamos a seguir viviendo ahora mismo el repertorio de esta comparsa de los hermanos Jarapapa y ahora el apartado de los cuplés. Ni el resplandor ni la profecía, para cagarte de miedo con el anuncio de Navidad de la lotería. En nota cayó el anuncio, dice el cojones que está contento y monto lo boqueado porque la venta más de año un 4%. El cargo que antes salía lo despidieron y al Carapapa le puso un guasa. Y yo traigo suerte, hacerme un hueco y lo metimos en la comparsa. En este año la culpa no es de los personajes, yo creo que evidentemente lo que fallaba era el mensaje. Yo hubiera puesto este eslogan y el pelotazo era seguro. O juega la lotería o te metemos con estos 5 en un cuarto oscuro. He nacido en el reino de Cádiz, que es conocido como la Tacita, la ciudad de la puerta de tierra donde las que reinan son las mojarritas. Chiquitita escondida, dos mamás que lo convierte, la vieja más guapa de todo Occidente. Y bendita la suerte que tengo de ser gaditano y de ser un sombrero que lleva su nombre por el mundo entero.
vende más vendido estas navidades en todo el mundo ha sido el todo. Y los terrenos de Delphi lo hemos cogido para fabricar más osito trobi. Porque es que no vamos abasto con los pedidos del extranjero. Tenemos una rueda, los de correo y todas las empresas de mensajeros. Hemos hecho una franquicia para extendernos y abrir mercado en otros países. Y Disney me hace una oferta para una película porque quiere llevarlo al cine. En el Toys R Us ha batido récord de superventa. Lo falsifican los chinos para venderlo después en su tienda. Juntando ahí por encima hemos vendido 10.000 millones. Si eso fuera verdad iba a estar aquí cantando a reventar por los cojones. He nacido en el reino de Cádiz, también conocido como La Tacita. La ciudad de las puertas de tierra donde las que reinan son las mojarritas. Chiquitita escondida en los mapas de los coquillas, que la vieja la guapa de todo occidente. Y bendita la suerte que tengo de ser gaditano y de ser un cobrero, que lleva su nombre por el mundo entero. Pues ahí quedó esos dos cumplés. Buenos cumple, buenos cumple. Con su estribillo, a ver. Un estribillo precioso, muy bonito. Es una maravilla. Un privilegio poder estar aquí. Una actuación súper super completa, vamos. Ángel, tú que eres de cuarteto, no me digas tú a mí la gracia que tienen esta gente para los cumpleaños. Siempre la han tenido, ¿eh? Es que, hombre, son, ya lo dijimos anteriormente. Han sido chiricoteros y es que se ve que lo tienen, más. Una chiricotera. Se le nota. Además, musicalmente, todo. Y además, es una alegría que la comparsa se complemente también. Porque puede ser, en ese aspecto puede ser que le dé un aire más fresco, más al hombre, ¿eh? ¿No? La comparsa era, los cumple era el trámite para cantar el chiquillo. Claro, o sea, que y normalmente no tenían ni mijita de gracia. No, normalmente no, ninguna. Y por lo menos ahora se estruja más el coco. Hay gente que le sale mejor, hay gente que le sale peor. Pero por lo menos y esta comparsa siempre, claro, y esta gente siempre... Fali, Gago, bueno. Esperanza, con vuestro permiso, vamos a quedarnos con otra pieza de maravilla como es el popurrí. ¿Lo vamos? Vamos a escucharlo. Manolete. Thank you.
dilatan, puedo estar horas hablando, pero sin decirle nada. Los políticos hacen lo mismo que yo, por eso los entiendo a la perfección. Si a veces usted no entiende lo que dicen, yo le haré la traducción. Cuando un político dice el dato es positivo y se está creando empleo, eso es que le se ve ha registrado el INE 31 parados menos. Cuando dicen que los sueldos suben moderadamente, le van a bajar el tuyo inmediatamente. Cuando dicen finiquito, indemnizado, indiferido, es que no han tenido cojones, se harán tío del partido. Ayudamos a la justicia porque aquí no hay nada oscuro. Eso que han cogido un martillo y se han cargado el disco duro. Me da sin café con leche y plaza mayor. Quiere decir que mire usted hablando inglés soy un bon. Cuando dicen que es sagrada la salud, la educación y las pensiones, eso es que a los enfermos, estudiantes y pensionistas me paso por los cojones. Cuando hablan de copado y salir la sostenibilidad, eso es que los moribundos, antes de irse al otro mundo, pagarán sus medicinas. Cuando dicen que esto es blanco, quiere decir esto es negro. Cuando ellos dicen sueldo, quiere decir sobre sueldo. Unos cuantos están de huelga, quiere decir un millón. Cuando dicen transparencia, quiere decir corrupción. Te hace paradigmo con la lengua del Quijote y piensan que los demás nos hemos caído un pingo porque somos canarotes.
noche y del día prohibido, sacaré de la bota hasta la última gota de vino. Que la noche me llama, que la noche me espera, ya veremos a ver dónde el vino y la noche me lleva. Que la noche me enseña, que la noche está llena de mujeres que caen en los brazos de cualquiera. No sé por qué, pero la noche me inspira, me hace creer hasta mis propias mentiras. Mañana me haré un millón de reproches, pero a la toca vivir la noche. Si veo esta noche que no venga nadie, saldré a acusarme, que me sobra un motivo para emborracharme. La noche lo mío, lo mío, la noche es un caso perdido. Si esta noche fuera eterna, yo me vería hasta perder los sentidos. Ahí quedó el popurrí de esta comparsa de los hermanos Carapapa. Pues vaya pase que han dado esta vez, esta comparsa, los trovadores. ¿Qué opináis del popurrí y del repertorio? De, pues que no, hoy, ¿eh? Para culminar una actuación redonda, redonda, espectacular, vamos. Un broche final. Musicalmente está perfecto. Es un vengarse el grupo cantando. Lo que te comentaba antes. ¿Veis que puede ser una pena que esta agrupación no concluya en el falla? Para mí es una pena, yo la he hecho de menos. Pero vamos, ¿sí? Antes de escucharla. Para mí es una pena que el comparsa no esté en el falla. Tanto así como sea. Y sin embargo, hay mucha gente en el falla que por lo visto lo están echando de menos. Bueno, pero está. Tiene la misma voz. Allá cada uno con lo suyo. Yo hubiera dado lo que fuera por verlo en el falla, pero bueno, yo respeto lo que. En este caso, disculpame, en este caso hay más autores. Y a ti te pasa en este caso con tu grupo, con tu gente, ¿no? De eso, nosotros no salimos, ¿no? Es otro caso, ¿no? Es distinto, pero todos son respetados. Todo el mundo es libre, echamos de menos, Ángel, te echamos de menos. Y hay que respetar. Yo luego te voy a cantar algo, pero... Me lo he dicho. Y ahora voy a hablar con David a ver si me dedico a un poquito. Qué dolor, te queremos. Para resumir, una maravilla. Una actuación magistral. Una maravilla. La verdad que sí. ¿Otra obra maestra? Bueno, con el permiso de ustedes, vamos a poner punto y seguido. Nunca me gusta decir punto final, menos en el mundo del carnaval. Señores, que lo despedimos. Que muchísimas gracias por esta presencia en este rincón, por gracias, escuchar esta. No da el privilegio de venir a ver. Que la convía la paga todo Esperanza ahora. Yo, y que seguiremos aquí en este canal de YouTube, pues disfrutando de esta comparsa de los hermanos Carapapa, también con la comparsa de Juan Carlos Aragón, Los Ladrones. Sin más, me despido, muchas gracias a ustedes, gracias y que sigáis disfrutando del carnaval de Cádiz.